Pero escucha, Sully. Es este. Definitivamente es este. Sí. Solo tenemos un problemilla. Sí, eso he dicho. Explotó. ¿Se hundió? No, para eso tenemos seguro, ¿no? Oh, no, la cámara... No, la cámara está bien, no te preocupes. No, sigue como nueva. Sully, la chica sabe cuidarse. Deberías haberla visto. Bien, pues ve y dile, acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida. Quizás su productor lo emita esta misma noche. ¡Oh, vamos! Nate, ¿confías en mí? Más o menos. Vale, porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella. Eres todo un caballero, Sully. Lo sé, es un asco. Lo superará. No, no me importa si hemos superado el presupuesto, pero ¿te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola. No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos. Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... ¡Hijo de puta! ¡Hey! Debería haberlo imaginado. Espera. Espera, chaval. Ya no soy tan joven y me canso. No eras tan mayor para esa camarerita de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente. Aunque tengo que admitir que es igual de agotador. Bueno, viejo, aguanta. Ya casi hemos llegado. ¿Sabes? Eso me recuerda. Te he contado que cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar... Ay, hombre. Nate, ¿me estás escuchando? Cada una de las palabras. ¿Para qué gastarse? ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? ¿Bien? No lo entiendo. Según esto, estamos justo en el sitio. Quizá no estés leyendo bien ese cacharro. Déjame ver. No, este es el lugar. Aquí no hay nada, Nate. Otro callejón sin salida. Calma, Sully. Relájate. Echemos un vistazo. Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahora está más claro. ¿Crees que es histórica? No, es más antiguo. Unos 2000 años más. No. ¿Encuentras algo? Todavía nada. Ten cuidado ahí arriba. Hay algo extraño en la tierra de allí abajo. Suena hueco. Tenemos que encontrar un modo de traspasar. Thank you.
Buen trabajo, chico. Las linternas. ¡Oh, oh! ¡Qué sitio tan acogedor, eh! No es lo que esperabas, ¿eh? Sí. ¿Dónde está el maldito oro? Ah, este sitio lo limpiaron hace siglos. No fueron piratas ingleses. No, no fue Drake. Mira esto. Parece que los españoles llegaron antes que él. ¿Qué pasa, Sully? Nate, no estoy buscando un trozo de lata. Estoy de deudas hasta las cejas. Contaba con esto. Demasiadas juergas que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... bueno, he tenido algunos reveses comerciales. Ya, siempre te he dicho que te alejes de los chicos malos. Y de las chicas malas. ¿Sí? Mira quién habla. ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera. He visto cómo la miras. ¿Elena? Por favor. Perdí toda oportunidad cuando la dejamos tirada en ese muelle. Chaval, en el amor y en la guerra todo vale. ¿Y qué pasa si no sabes distinguir? Entonces, amigo, estás en un lío. Seguro que esos españoles dejaron mucha basura. Cuidado, hay una buena caída. ¿En serio? Hay que encontrar un modo de pasar. ¡Con eso valdrá! Mantendré abierta. Mira si puedes bloquearla desde el otro lado. Vale, suelta. Esto tendría que aguantar. ¡Rápido, Sully! Un poco más y no lo contamos. Esperemos que haya una puerta trasera, ¿eh? Oye, esto me suena. Creo que en el cuaderno de Drake hay algo sobre esto. Sí, aquí está. Parece una especie de lámpara o un brasero. A ver si puedes encenderlo. Así que, después de quejarte tanto del puro, ahora sirve para algo, ¿eh? ¡Bien! ¡Estupendo!